corazón. Y este tiempo que llevo contigo no lo cambio por nada. Eres lo mejor que me ha pasado. Desde el día que estoy a tu lado he encontrado una forma distinta de ver el amor. Me aconsejas, me ayudas, me calmas cuando hay problemas. He vuelto mi fiel confidente. Por ti soy un hombre diferente. Y no me cansaré de decirte que eres la mejor. Ojos de gata eres tú, aquella niña que soñé, la que me enreda, me seduce y me enchina hasta la piel. Amor callado entre tú y yo, si no lo saben, ¿qué más da? En este cuento, en esta historia, solo importamos tú y yo. Ojos de gata. Corazón. Me ayudas, me calmas cuando hay problemas. Te has vuelto mi fiel confidente. Porque soy un hombre diferente. Y no me cansaré de decirte que eres la mejor. Ojos de gata eres tú, aquella niña que soñé, la que me enreda, me seduce y me enchina hasta la piel. Amor callado entre tú y yo, si no lo saben, ¿qué más da? En este cuento, en esta historia, solo importamos tú y yo. Ojos de gata, te lo confieso, yo siento amor del bueno. Ojos de gata, te lo confirmo. Si estoy contigo, todo es mejor. Acá de mi público, ¿verdad? Sí, tenemos público, Moy. Pues mira, te invito a que tomemos asiento. Bueno, pues estoy el día de hoy con Moy Soriano. Él es un alumno de la Escuela Secundaria Técnica número 17. Y bueno, estamos en un espacio más de nuestros alumnos, por supuesto, en el turno vespertino. Y como pudieron escuchar, pues hoy toca talento, ¿verdad, Moy? Sí. Platícanos un poquito acerca de cómo es que incursionaste en este género musical. Ah, pues porque a mí en general me gusta la banda y pues esta canción que acaban de escuchar es mía. La escribí junto con mi papá un día, porque también tocó el piano. Ok. Estaba tocando y se me ocurrieron unas melodías, unas armonías por ahí y empecé a inventar una letra. Ok, la canción, para que el público sepa cuál es Ojos de Gata, ¿verdad? Así es. ¿Por qué ponerle Ojos de Gata? ¿Te inspiraste en alguna muchacha que tenga ojos bonitos? De hecho el título lo puso mi papá porque conocí a una chava que tiene ojos así bonitos y pues por esa persona fue que le pusimos Ojos de Gata, nada más. Pero en sí, la canción casi es mía. Ok, y bueno, me imagino que te gusta más el género de banda, ¿verdad? ¿O te inclinas por algún otro género? ¿Te gusta el pop, el rock? ¿De todo has cantado?
Canto de todo, pero me gusta más la balada y el pop. Ok, muy bien. Pues bueno, antes de iniciar el programa, pues estábamos platicando un poquito detrás de cámaras y me comentas que tú has participado pues en algunos concursos a nivel nacional, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes dar por un ejemplo? La Voz Hits 2016, ahí estuvimos el año pasado y este año tengo pensado irme a la Academia Kids. Ok, y a ver, platícanos un poquito, ¿cómo fue que te animaste a participar dentro de este reality? Pues porque me gusta mucho la música, siempre me ha gustado porque mi papá canta. Entonces luego voy a los eventos con él y le ayudo en el audio y de paso me pongo a cantar también. ¿Cuántos años tienes, Moy? 14. ¿Y desde cuándo empezaste a cantar? Pues así cantar bien, desde los 13, pero yo me gusta cantar y hacer mi rollo, todo eso, desde los 9 o 10 años. Ok, ¿y cómo fue para ti pertenecer a un reality, pues que tenemos bien en cuenta todos que es muy, muy famoso y muy conocido, ¿verdad? ¿Cómo fue para ti ser parte de uno de los seleccionados? Pues al principio me dio un poco de pavor, me puse afónico y casi no podía cantar, pero hice el esfuerzo y saqué fuerzas y pues fue que hice mi audición y pues yo no me sentí confiado, pero por suerte les gustó a los jueces y fue que pasé a la siguiente etapa y a la siguiente, hasta que fue que me entré a grabar los programas. Ok, ¿en qué lugar quedaste? Pues... me eliminaron casi faltando 2 etapas. Ok, muy bien. Y después de ahí, ¿qué siguió para Moy? Pues mi papá me dijo que siguiera y que me preparara y pues le eché más ganas. Y pues ahora este año tengo varias metas. La primera era sacar mi disco. Déjenme presumirlos, a ver si una de las cámaras lo puede enfocar. Me dicen en cuál estoy. Y platícanos un poquito acerca de la dedicación que viene dentro de este disco. Para empezar, tu disco se llama Mis Primeros Pasos, ¿verdad? Así es. Ok, ¿por qué llamarlo Mis Primeros Pasos? ¿De qué te inspiraste? ¿Cómo fue eso? Pues porque... lo abro. En sí trae un pensamiento adentro, que dice... A ver, lo voy a leer, dice: porque la música ha alimentado mis sueños, hoy dedico a ustedes mis primeros pasos. Eso fue tu dedicación, ¿verdad? Sí. Ok, miren, ahí lo podemos ver. Tú muy guapo en la foto. Platícanos un poquito de la producción. Tenemos como productor general a Gabo Soriano, arreglos musicales está Luis Marín, productor ejecutivo está Martín Cavazos y en edición tenemos a Osvaldo Policarpo y Misael Pacheco, ¿verdad? Sí. En la fotografía que te hicieron ver tan guapo está Emanuel Piedras y en diseño Erubiel Martínez y bueno, grabado en digital tenemos al estudio Record Studio, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Qué sentiste de tener a tu disco por primera vez en tus manos? Pues me dio mucho gusto, el disco en sí o sea, sí fui a la sesión y estuve ahí en todo eso y de hecho fue que llegué de la secundaria porque íbamos por equipo y no sabía yo, nada más mi papá me dijo, llévate, te voy a llevar ropa. Entonces dije yo, ok, y okay. Cuando llegué resulta que ya estaba preparado el foro para que me tomaran unas fotos. Y pues, como toda persona normal, estaba en las fotos y aparte estaba viendo el partido del Barcelona, que pues, le voy. Ok, muy bien. Bueno, y platícanos un poquito ya fuera de los escenarios, ¿cómo es Moy? ¿Qué te gusta dentro de la escuela? ¿Cuál es tu materia favorita? ¿En qué laboratorio vas? Platícanos un poquito. Pues voy en informática, y la materia que más me gusta es química. Al principio me había enfocado más en aprender química, biología, ser un químico biólogo, pero después me di cuenta que como que no es lo mío, entonces mejor me enfoqué a la música. Ok, entonces prácticamente obviamente me imagino que quieres ser ya músico de tajo, ¿verdad? Ya no tienes pensado estudiar otra carrera, ¿no te gustaría hacer algo más? No.
Ok, muy bien. Y bueno, me platicabas un poquito acerca de Ojos de Gata, que fue, ¿es tu primera canción que tú has compuesto? ¿O ya llevas más? Llevo varias canciones que he compuesto, pero en general son como más de 15 canciones que llevo escritas, pero así bien, es esta la primera. Ok, muy bien. Y bueno, ¿le tiras más al amor, al desamor? Al amor. Al amor, ahora es 100% enamorado, ¿verdad? De hecho, todas mis canciones las hago inspirándome en los hechos como van pasando. Por ejemplo, tengo otra canción que aquí hay, bueno, ya tenemos 5, es La Humanidad, que más al ratito la escucharemos, ¿verdad? Pues sabremos un poquito de qué es lo que habla. Tenemos Por Amarte Así, por me imagino que es así, un cover. Es cover. Ok, igual que Aquí Estoy. Aquí Estoy Yo, es de Luis Fonsi. Y Por Cobardía. Por Cobardía, pues esa canción en sí me gustó porque es una gran canción. Y normalmente todos los grandes, todavía no me considero grande en la música, pero siento que voy para allá. Pero todos los grandes con esa canción, es como han dejado huella. Ok. Eres un gran ejemplo, Moy, en el género musical, igual que me imagino que en lo estudiantil. ¿Algún consejo que les quieras dar a tus compañeros o a los chicos que les llame la atención incursionar en este género? Pues que aunque que hay que echarle los kilos, porque sí es un poquito complicado el estar en la secundaria y luego en la música, en la secundaria y en la música. Y pues por eso es que yo le estoy echando ganas a los dos y pues siento que voy bien en los dos. Exactamente, no dejar a un lado lo estudiantil, la educación, ¿no? Que es muy importante. Que es básico. Ok, muy bien, Moy. Bueno, antes de escuchar la canción de La Humanidad, que es la que próximamente, bueno, ahorita en unos ratitos más tendremos, platícanos un poquito de la letra. Pues la letra, un día estaba mi papá con un amigo también compositor y arreglista. De hecho ese es Luis Marín, fue el que me hizo el arreglo de la de La Humanidad, Ojos de Gata y la de Por Cobardía. Ok. Un gran arreglista. Si somos realistas, es compositor de... No sabría decir por quién empezar. Muy bien. Ellos, bueno, a todos los que te ayudaron a realizar este bebé que tenemos aquí, ¿de dónde los conociste? ¿Cómo fue que llegaron a ti? ¿O llegaste a ellos, madre? Yo llegué a ellos porque mi papá, pues, se dedica a eso y fue como conoció a todos estos personajes. Ok, muy bien, Moy. Pues bueno, ya estamos aquí a punto de terminar esta gran entrevista. Yo no me puedo ir, obviamente, sin agradecerte, felicitarte. Gracias. Y bueno, pues que nos platiques un poquito qué viene para Moy. Ya nos nos estabas comentando un poquito que piensas hacer audición para la Academia Kids. Esperemos que te quedes y nos vengas a dar muchos autógrafos. Pero obviamente que esperemos que no, pero supongamos que no lograrás concluir con este proyecto. ¿Qué vendría para Moy? Proseguiría seguir con mis estudios y acabando la secundaria, meterme a la Facultad de Música para meterme más a aprender mejor piano y el saxofón, que también me gusta. Okay, muy bien. Pues esperemos tenerte aquí muy pronto también, ¿por qué no? Que nos deleites con el teclado, con el piano y el saxofón, ¿verdad? Claro. Muy bien. Pues bueno, yo soy Adri, hoy estuve con Moy Soriano, él es alumno de la Escuela Secundaria Técnica número 17. ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues para toda la secundaria, para los maestros y para mis compañeros y amigos que tengo ahí. Pues si quieren nos ponemos de pie, yo dejé los micrófonos, las cámaras y todo para que nos cantes La Humanidad. Platicando con unos amigos, escuché cosas que hace no mucho yo sentí que viví.
digas nada, que lo que pienso tú lo tienes que aceptar. Y no es verdad. Las mismas agresiones se repiten, la misma historia. ¿Cuándo vamos a cambiar? La humanidad, ¿a dónde va? Ya dejemos de pelear por tantos juicios. Hay que cambiar, hay que girar el rumbo ya. Es momento de acabar con los prejuicios. Hay que cambiar, porque vivir con las alas atadas, si podemos vivir la magia de volar y todo lograr. En este mundo no hay ni buenos ni malos, solamente una raza creada para amar y todo lograr. ¿Por qué nos empeñamos en dañarnos si no hay nada más bello que amar? La humanidad, ¿a dónde va? Ya dejemos de pelear por tantos juicios. Hay que cambiar, hay que girar el rumbo ya. Es momento de acabar con los prejuicios. Hay que cambiar, porque vivir con ataduras basados en razas, clases y credos. Si el odio marchita el alma, la humanidad, ¿a dónde va? Ya dejemos de pelear por tantos juicios. Hay que cambiar, hay que girar. Es momento de acabar con los prejuicios. Hay que cambiar la humanidad, hay que salvar la humanidad, hay que cambiar.